¡Hora del baile, señorita! Las damas primero. ¿Van a pasarme por la quilla? Diantre que sí, pero estése ufano. En compensación, conocerá al más bravo hidalgo que hizo funesta bandera. Don Íñigo de Malantúnez y Goñón. Capitán, el inglés está presto. En buen hora, perro tonel. Engrilléttalo y esfúmate. Pese a las apariencias, vuesa merced goza de alta ventaja sobre mí, puesto que yo no escondo nombre, cuna ni rango, pero desconozco por completo los suyos. ¡Ah! ¡Que le corten la cabeza! Tu nombre y procedencia, perro inglés, o ensartaré una cuarta de acero en tu asqueroso vientre. ¡Ah! Haberos explicado. Mi nombre es Brassian Barscow, natural de York, de la parte nueva, por más señas. Un placer, don Brassian. ¿Tendrá vuesa merced la amabilidad de explicarme por qué intentó abordar mi ilustre galeón a bordo de ese extraño e ínfimo bote rojo y blanco con un gancho metálico a modo de bandera? ¿Abordar su barco? ¿Yo? Quite, quite. Lo que quiero es convertirme en pirata y enrolarme en el Orión. Caballero, permitidme ponga en duda esa última aseveración. ¿No seríais el primer espía que vuestro país de perros herejes dispone contra mi persona? Incluso hay un navío de nombre Interceptor que la corona inglesa ha fletado en mi persecución. A ese lo hunde el Orión en menos que canta un gallo. En Londres se comenta que nada iguala al poder del capitán Malantúnez y su legendario lucero oculto del Averno. ¿Ah, sí? Y dígame, vuesa merced, ¿qué más se dice de mí en las inglesas tabernas? Uy, de todo. Todo bueno, claro. Los monjes se persignan diciendo que es usted un diablo huido del mismo Averno. Las mozas suspiran tal que en efebo angelical pensasen. Y sus maridos afirman cuán honrosa cornamenta portarían si don Íñigo de... ¡Capitán, objeto flotante no identificado, 3 millas a estribor! ¡Por las astas del demonio! ¡Un ovni! Disculpad mi indecoro, don Brishan, pero negocios de hondo calado me reclaman. Acomodaos y sed tan amable de esperar a mi regreso. Momento en que retomaré gustoso vuestras nuevas londinenses. Sí, no creo que me mueva mucho. Tú, perro ruso, aguarda ante la puerta. Respondes del prisionero con tu apestosa vida. A sus órdenes, mi capitán. Bueno, no estoy en una situación del todo favorable, pero al menos yo, el gran Brassian Barscow, capitán de la marina inglesa y comandante del Interceptor, he conseguido penetrar en el Orión. Si la tripulación del Interceptor obedece mis órdenes, el Orión será atacado esta misma tarde. Así que dispongo de varias horas para liberarme de estos grilletes, encontrar el lucero oculto del Averno, aprovechar la confusión de los primeros cañonazos para hacerme con un bote, regresar al Interceptor y comandar desde allí el hundimiento del Orión. Voto abríos, que no es nimio trabajo para tan escasa jornada. Así que habré de aligerar si no quiero verme entre los peces. ¡A callar, perro! Lo tengo acojonado. Ahora podré dedicarme tranquilamente a mis negocios con perro demonio. ¡Ah! ¡Vuesa merced apesta! Bueno, qué cambio de ambientación, ¿no? Hola a todos, bienvenidos al último episodio de la serie de Runaway 2 y vamos a ir cogiendo cositas. Pensaba que estaba hecho de algún... Bla, 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 y mientras tanto vamos a ir... vale, y esta hora como... Tengo que escaparme. Desde aquí. Parece que también puede que con un poco de lag, noble dama. Vale, os pido perdón por cómo acabó el episodio anterior, porque era muy, muy, muy tarde y no... Eran casi las 3:30 de la madrugada y se alargaba y yo tenía mucho sueño. Ya había sido un día largo, entonces os pido perdón porque estaba desesperadísimo ya y me enfadé un poco. Y bueno, hoy es un pelín más pronto, pero tiene pinta de que igual acabo las mismas horas porque es el final del juego. En eso estoy. Antes pero bueno, pero entre tanto, decidme, Lady... Es como una gran referencia a Monkey Island esta parte ahora, parece. No me acordaba de esto para nada. No creo que Malantúnez me pase por la quilla. El pobre hombre está... Y es raro, pero raro, raro, raro. ...que más gustéis, pero vuestro... Bla, 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 venga. ¿Y si pongo cara de pena y lloro? El canal de B1 de Timonel, madre mía.
conozco cuando se hastíe de escuchar vuestras palabras. Dale. ¿Al menos me dejará elegir un pingüe manjar? No lo es. ¡Pingüe! ¡Pingu! Desde entonces se ha establecido un menú básico para justiciados. Al tratarse de pez espada la paprika... Pero me ofrecerá un último deseo antes de... ¿Y cuál pediréis? Deseo no ser lanzado a los tiburones ni nada de... Fue abolido por la convención de... Pues al garete con mi estrategia. Este tema es demasiado... Macabro. ¿Qué hacéis? Dale, lo negro, vengo. Estuvo en Isla Tortuga. ¿Qué tipo? Constaba de el duelo de insultos. Vale, vale, venga. Blood, maldita la hoja en que... Más había oído hablar de un grumete hembra. Ni vos ni yo. Vale, venga. Mucho menos Malantune. No me descubrieron hasta que estuve... Puedo preguntaros cómo... Lo es. Pero Malantunes, que de luz llevaba idea de encontrar quien redactase tan solo yo, afirmé conocer el ABC. ¿Cómo salvasteis el pellejo cuando Malantunes se acarició? La diosa Fortuna os sonríe. La tripulación se arremolinó a mi alrededor. Bueno, los ojos... En Dios el mío. Espeluznante, pero de par... No acierto a figurar, ya que os veo mojar tinta y letrea. El problema, Monsieur Brachian, es que no había aquel mismo por el cual los mojar... Ya sabe, implica beber mucho grog. Y cuando el vejigal Reventon... ¡Voto! ¡No sigáis por ahí! ¡Metisteis cara a vuestro! Mal lo hubi... Simplemente me arrodillé y escribí con la daga en, lo... en cuanto Malantunes vio mi... Y desde entonces... Dios mío. ...mis días aquí. Este... Por su... Los mentidejos de la Europa en... Venga, vamos... Tal suces, aunque eso sí, nosotros... Hay algo de cierto en los rumores. Algo sí, y sin embargo, su rostro... Su imbatibilidad está... Hace menos de 3 lunas. Oh, ya empieza el click, tío. ¿Qué? Le pasa algo al ratón y no sé qué. No solo... Creo que ya me pasó al principio. Venció al diablo a estocadas y salió de allí con el lucero. Mas he empezado a sospechar... Venga, vale. ...que robó lo de un... ¿Dónde habéis dicho que... Si no estuviera en esta sala... Dejemos la superstición. Cierto es que continuaremos a... ¿Cómo? Bien, vamos a entrar. No podría. ¿Qué tenemos aquí? Solo el pillapapeles. ¡Ah! ¡Vuesa merced apesta! No, los grilletes son de... ¡Ah! Eso ¡Vuesa no... merced apesta! No veo... Eso no tiene... ¡No llego! Estoy... Estoy demasiado... Desde aquí. Vale, ¿cómo quieres que...? Pésalo. Vale. No, lo... No me par... No consigo... No, oye... El nombre técnico... Pues ayúdame. Para empezar, convendría que mira... Amar. Vale. Veamos. El mecanismo es simple. 2 semicírculos de hierro unidos por una bisagra móvil a un lado y al otro un pasador por el que Perro Tonel ha introducido un clavo a martillazos para evitar que pueda abrirse. Lo malo es que está tan metido para adentro que no hay quien lo saque. Bueno, pues dale, dale con el... Con el este, los grilletes. ¡Ah! ¡A los tiburones! No, los grilletes son demasiado... Tío, dale... ¿Como un martillo? No, porque a resultas de un horrible pinzamiento en la espalda, aunque considera... Sí, venga, podría dale. Considerar... Ala, pues... Ahí es con forma... ¿Y con esto abrir? Si la punta fuese mucho más fin... Eso sería puro... No... Por aquí hay algo más. Gracias por el cumplido. Para hacer tal cosa... Pues otra vez ayúdame. Te habla tu amigo... Sí, yo he estado aquí. Oh, a ver qué idea estúpida nos has dado esta vez. 9, 8, cebolla, ponoja .4 y 2, vale. Ah, hola. Ah, bueno, esa que pon. Venga, venga. Y ahora... Ese abre cartas que has pillado viene a ser lo que un clavo gordo. Bueno. Vale, pero mejor esperaré a estar... ¿Y si ahora le doy con esto? No, los ¿Y si ahora le doy con esto? Si la punta fuese mucho más fina, tal vez con... ¿Y yo como...? Oh, ayúdame. ¿Vos diréis, monsieur?
Así que... ¿Desea vuestra...? No mucho. Se dice que quedó choco de un ojo por un... También. Bla, bla, bla. Cuentan que probó carnal comercio con... ¿Y qué? Es que yo he visto Retrat par 10, milady. Oí que el rey Carlos de... ¡Carlos! De hecho... España. Carbarra Bajalos de España. Antunes por los servicios, ya que... Carbarra Bajalos, 19 de España. La ambición de mal... ¿Cómo son la traición? Carbarra Bajalos, 19 de España. Abolengo, no lo creo. Según él, los malantunes son casta hidalga y vieja. Su nombre posiblemente... ¿Cómo consiguió Mat... ...a servir en México, que le llevó de tramen de derribar cuanto... Lo que en realidad me admira es que una mujer sepa escribir. Sucedió que mi padre, así que mi madre... Venga, vale. ...aprendí a sumar hasta que mi ama de llaves dio cuenta del engaño a las autoridades. Desde aquel día vago de... Malantúnez no merece que perdamos... ...contigo... ¿Cómo? Yo como mierda afilo esto. Necesito otra cosa, pero no. No, oye. No veo nada. Albrí, tú no tienes ni chufla de... Tengo que ayudar. Ese abre cartas que has pillado viene a ser... ¿Señala? Un objeto, pero no lo encuentro. ¡A los tiburones! A ver, otra vez, por favor. Tócalo. Ese abre cartas que has pillado viene a ser... ¿What? Un clavo gordo y como... Ah, parece puesto especialmente desde aquí. Sí, los galluelos de la daga. No entiendo. Del abrecartas están. Es una lástima que no llegue a. Guardad cuidado, Lady Camille, que me apresto a lanzaros un abrecartas con forma de daga. ¿Y a qué debo tal honor, monsieur? Pergeñaba yo que los curvos galluelos del abrecartas podrían veniros bien para liberar el clavo que se encuentra en el poste ante vos. Y que en tal caso seríais tan gentil de lanzármelo en después. Dios mío. Va a ser un episodio complicado. Os complaceré. Acercadme el abrecartas. Curad de no meter ruido, no fuera que el pirata de la puerta nos oyese. ¿Cadenas? De acuerdo, entonces. Golpe sordo, sí. Golpe agudo, no. Cadenas, tal vez. ¿Podéis? Creo que ya cede. Dime, perro demonio, ¿vas a dejarme entrar algún día? Perro muerto. Cogedlo. Golpe agudo, no. No, no, no. Por todos los... ¿Dónde ha caído? Junto a vuestra pierna. ¿Pero estás seguro? ¡Mierda! Armario de las narices. ¿Os habéis dañado? Sí, en plena cabeza. ¡Au! ¿Au? ¿Qué significa au? No habíamos quedado en nada de au. Maldito clavo. Me lo he clavado en los innombrables. Discujo que sois un hombre fácil de contentar. Monsieur. Esperad un poco y sabréis de qué soy capaz con un solo clavo. Vale, pero mejor esperar. Sí, el clavo. Venga, dale. Golpe agudo, sí. Ruido de cadenas, por supuesto. Y au, con sumo placer. ¿De acuerdo? Vale, eso es que sí. ¿Hay alguna forma de que me dejes entrar ahí? Nos van a oír. Bien dicho. ¿Quizás algún tipo de soborno? Ajá. Es bueno saber que podemos hacer negocios juntos. ¡Au! Con sumo placer. He machacado el tobillo. De veras que me place tu repentino cambio de actitud. No me estarás mintiendo, ¿verdad? Por fin libre. Las cadenas eran... ¿Eh? ¿Cómo que por supuesto? Daos prisa, pues. Y libradme a mí también. ¿Acaso crees que puedes hacerme mofa y salir ileso? ¡Hijo bastardo de la gran mona calva! Me voy a plantar ante tu puerta y así que salgas te desjarreto. ¿Me oyes? Y como os digo, es mi deber encontrar el lucero del Averno, regresar al Interfector y hundir el Orión. Estoy en deuda con vos, así que os ayudaré.
Tengo por cierto que en los diarios que Malantunes me ha dictado encontraré una pista. Venga, que vale. Lleve hasta el Lucero. Pero antes debiéramos tener presta la huida, por si nos... O sea, tenemos que preparar un plan de huida. ¿Acaso un bote? ¿Un bote? Esperad aquí. Lo sabía. Malantúnez es el típico capitán cobarde, puesto que tiene un bote amarrado justo bajo su camarote para huir si las cosas se ponen feas. ¿Cuán diferente es a mí, que no lo tengo? Estoy viendo ahí un montón de mierda. No, no lo tengo. De verdad. Lo juro. Por mi escaso honor que... Bueno, voy para adentro. Tema solucionado, milady. Ahora solo debemos... Que me plaspongo, me llame. Vuestra merced puede ir buscando. Vale. Consum. Coge. ¡Téngase al santo oficio! Hola, loro. ¡Téngase al santo oficio! ¡Soy perro emplumado! Hola. Hola, perro emplumado. ¿Qué tal? ¿Dónde? Nos hemos visto. ¿Queréis...? Me están entrando unas... ¡Qué absurdo! Se lo hace. Brian, idiota. El médico me ha prohibido. A ver qué hay aquí dentro. ¡Ponme otra jarra, batidorra! Nada. Todo ese tropel de cajones y cajoncitos... ¡Voto por...! No, que todo es... Podría hacerlo, pero no... ¿Y los mapas? No, en el Interfector... Pues... Por mi escaso honor, que es... Hola, Camil. Permitid... Vos diré. Nada, no hay nada más. ¿Acaso tengo...? Sí. Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Oye, perro viejo, ¿por qué no podemos escoger nuestro... ¡Oh, no! Dios, es una pura referencia a sí mismo. Lo permitió una vez y se encontró con 20 marineros acuchillándose por ser perro de mar. Reina de copas, que me hierve el gaznate. Pasadme el grog. ¿Y si me llamase perro lobo? Perro lobo me place. A Boacé le ha caído en suerte ser perrito faldero, así que lo ahorquen. Por la reina de copas, no queda grog. Pues el mercader que compré la botella dijo que era mágica, que en ella jamás se acabaría el grog. Pues te mintió. Por la sota de oros que... Vuestro mercader se me da un ardite. Aquí no hay grog. Tal vez la magia tarde su tiempo en ponerse a tono y rellenar la botella. ¿Me dais más pipas? No, que os entrarás, ¿eh? Sin grog no hay pipas. Puedo coger las cáscaras, que es lo que venía. ¿Alguien viene? Buena mañana tengáis, perro rabioso. ¡Cómo odio las mañanas! Sí, un buen pirata no le hace ascos a nada. ¿A nada? ¿A nada? Fíjate, tres pipas enteritas. Guay. ¿Yo qué hago con esto ahora? Mi alma por un trago de grog. Es un buen mont... No, ya he cogido todas las que tenían en Jundia. Por la sota de oros, vale, que tengo... Bueno, pues tenemos para comer. No tengo ni idea de qué hacer. Bueno. Sí. ¿Eh? ¿Cómo te has liberado? ¿Yo? ¿Liberarme? Vaya tontería. No es... Pues que yo... Además, ¿qué sentido tendría que hubiesen apostado a un pirata tan despreciado? Sí, suena... Hace tan... Malantúnez dijo que quería liquidar, así que como te me cargues, te la cargas. Maldito, vuelve a entrar. ¿Pero por qué? Bueno, pues a ver... Sin más cu... ¡Téngase al santo oficio! ¡Tú! Esto... ¡Al camarote! Pero por... No voy a intentarlo otra vez, tío. O sí, que es que no he leído las opciones. Está cargadísima de esto, ¿no? Aseméjaseme que adentro tiene un... Siempre me ha dado...
A una mala siempre puedo. No me parece. Vamos a ver las opciones que nos da de conversación. ¡Tú! Oye, ¿no podríamos tratarnos de vos? ¿Me estás de...? ¡Atrás! Bueno, pues nada. No he leído todas las opciones otra vez. A ver. ¡Qué divertido! Tengo una break. ¡Al camarote! Bueno, pues... ¡Sin más! ¡A tu casa! Es uno de los últimos modelos que han salido. Lo sé, porque en el anterior venían más dragones y menos tierras. Guay. Pues ayudita. Oye, ¿tú no sabes? ¡Ah, anda! Para eso eran las pipas. Para hacer hablar a este subnormal. No, perdón. No creo. Toma, perro emplumado. Que se las... Tomad, Lori. Venga, y ahora decidme dónde esco... ¡Ah! ¡El dame! Que nada mal entonces bajo los infiernos. ¡Ah! Partido español llegando. Venga. ¡Ah! El imperio del sol naciente. ¡Tú a mí! ¡No me quedan! No sé si el loro pretendía mostrarme la ubicación. El médico me ha... Hola, ¿Queré? ¿Qué? Se lo ha... Desfallezco no, de tan... hambre. Ahora ya no sé qué hacer. Te digo yo que soy un genio, que no pillarás el lucero hasta que pilles Grog para que los... ¿Alguna...? Pirata. Hazme caso. Si quieres librarte de él, lo más práctico... Pirata tras... Uy. Grog. Lo primero de lo primero es que des matarile al pirata de la puerta o no podrás... Malantúnez es tonto, pero no tanto... Sí. Cool. Uy. Entonces tengo que usar esta lengua con la puerta. Voto a bríos, ya era hora. No podré. Vale, pero con... ¿Lo cargo con esto? Funcionará, comprobemos. A ver, funcionará. ¡Ah! ¡Hola! Pues rip. Pues descansa en paz. De esto no se recupera, Madre de Dios. Como le ha llegado en la cabeza, lo ha matado. Así nadie sabrá por qué per... Bien. Coge el pisapapeles. Sí, me ha... Sobre todo porque duele más. A ver qué hay aquí dentro. ¡Qué asco! Y lo peor es que... Va de retro. No toca... Podría regalárselo a Lady Ca... De acuerdo. ¿Qué serán esas extrañas hendiduras? Una onda. Pero... ¡Qué prodigioso! Pero bueno. Ha estado a un meñique de ensartar. Sí, extremaré la precaución. Vamos a ver qué hay. Me está viniendo una tos. Seáis quien seáis, os tengo dicho que aguardéis vuestro turno en la señal. ¡Ay! ¿Eh? ¡Pero si sois el prisionero! ¡Dadme la enhorabuena, compañero! ¡Carajo! ¿Habéis escapado? Vos mismo me pusisteis los... ¿Creéis que un inglés...? ¡Tenéis razón! El capitán me ha liberado y me... ¡Mis más! Muy bien. ¿Qué tipo? ¿Cómo? ¿Con qué mal nombre? Perrito calvo. Me hace gracia. Por cierto, tengo... Me roto en él. ¿Qué? Cumplo con... Escupir certificados a aquel que lo... Y repartir la ra... ¿Qué tipo? No, yo lo que hago con los certificados... Los hay de todo tipo. El certificado de... El de homologación. El cer... Está... Por su... O es que no ha oído... Por tanto, todo miembro de la tri...
Vale. Póngame vuesa... ¡Diantre! Pero antes, sed tan amable de... Tendréis que fiaros de mi palabra, porque... Compañer... Quisiera un certificado. Entonces traedme un peruán. Primera. Vale. Un pirata digno, así que debe... Segunda. Un pirata no respeta. Uh-huh. Y a tal efecto... Tercera. Todo pirata que se precie, así que os... Básicamente consiste lo... Pero en vuestro caso, como no es cuestión de que os carguéis a ningún maldito... No lo sé. Venga, ese test. Prime, ¿quién fue cocinero de a bordo en la famosa... Jim... Diantre, que me sorprende que desconoce. Me pesa de... Diantre. ¿Qué podéis con... Todo aquello que gustéis... Puesto, incluso llegué... No tengo ni idea de eso, ¿Cómo? Por mí, así que se apresta. Es cierto que... Cierto es. Su luz preñada de rojo luce cual mil infiernos. ¿De qué hablamos cuando hablamos? El lucero es quizá... ¿Dónde? Ahí me atalín y cualquier... Bien acá. ¿No está enfadado el demonio por el... Bien al... Si viene dado... Lo que sí tiene arte... Venga, vale. No creo que... Os es... Conversar con... Lo... Y si le doy la botella... Lleno, por... Necesito el formulario, ¿verdad? Mostradme, vuesos... No podéis hacerla. ¿Soy un pretende ofender o acaso desee? Por mi... Además... Un pinzamiento. A mí me tienen vedado, pero aún peor, pobre... Pobre perro reumático. Nada de lo... Vaya, se diría... A ver qué compro cadena y bolón de hierro. Razón... ¿Puedo subir estas escaleras a cubierta? Sí, pero no lo veo razonable. ¡No! ¡No! Le he dado sin querer. Venga, a ver. Sí. ¡Un certificado de pirata! Y ahora nos lo tendrá que escribir esta chica. No creo que... Permitid que os... ¿Vos diré? No. ¿Y yo de dónde? No me lo va a sellar hasta que haya... Vale. Decidme. Vamos a hacer las tres pruebas. Quiero... Por un primer... ¿Quién fue cocinero de... Voy a buscarlo, yo lo siento mucho, pero voy a buscarlo porque... Es que no... John Longsilver, o Long John Silver. Sabí, prosigamos. Según cuál era el oficio primero del capitán... Capitán Blood. Muy a la sazón para alguien que vendría en sanguinario pirata. ¿Blood será carnicero? Médico. Fíjate. Bien dicho, carajo. Vale, bien. Vamos a por la siguiente. Tercera pregunta. ¿Cómo escapó el capitán Swallow del islote en que abandonó el maldito capitán? Claro, Swallow es como un pájaro igual que Sparrow, así que será lo de las tortugas. Inventando el... ¡Qué ocurrente, ¿verdad? Y venga, ¿por medio de qué ingeniosa combinación llegaron los cuatro piratas de Puerto Lenteja a... ¿Cómo? Bien, sé que al principio de sus carreras, los piratas con pata de palo, Henry Wobblins, Diego el Cojuelo, Jean David Le Clopé y Joao de Paso Lomo, no disponían de navío propio. Así que embarcaron en el Caribbean Express rumbo a Isla... ¿Vale? En cuya cueva Lenteja encontraron el como buenos piratas, hasta que la extenuación, lo que el último Caribbean Express pasaba por Garbanzo... Tenían 8 días. En ese momento era de buena mañana, disponían... O sea, 8 días y medio. El problema fue que durante la rufianés decidieron que irían a la parada por parejas, uno calzando la pata de pata, después uno de los dos regresó. Y así sucedió. El orden en que lo hiciesen era harto Henry Wobblins se metió una china en la bota para que el pinchazo, aunque pesaba más que la gran ballena blanca, era capaz. Diego el Cojuelo era acostumbrado a correr.
y por más podía llegar, Jean David de Clopé se jactaba de tener el paso más ligero de todos, pero había ingerido unas bayas así que tardaría. Joao de Pasoromo era plusman, ya que tras un violento acos, Henry Wobblins tardaba media jornada. Llegar a la una, Diego el Cojuelo, dos y media y cinco. Jean David de Clopé, dos, solo disponían de una pata de palo, y cada pareja tardaría en recorrer así. Vale. Que dos pira. Pues yo pondría al más rápido y al más lento. Henry Wobblins y Joao. Era. Porque yo entiendo que la clave está en volver lo más rápido posible. Henry y Parting. Y ahora decidme, ¿cuál de ellos volvió a Cueva Lente? ¿Este? Henry, con eso, cinco. No sé a cuál fue las... Henry Wobblins y... Henry con ese y ahora... ¿Vuelve este? ¿Cuál fue la...? Jean David le con es nueve, lo siento. ¡No! No, pues... Decidme, perro tonel. ¿En qué puedo ayudaros, perrito caliente? Pues... A ver, el... Quiero pasar por... Os... Henry... Vale, Voy a buscarlo, lo siento mucho, pero... Henry Wobble, y para eso vi una jornada. Y ahora decidme. Ahora volverá. Henry Wobblins, una y media. Una, no sé a cuál fue la segunda pareja en caminar hasta la parada. ¡Ah, vale! Seis, y ahora decidme. Y ahora vuelve el primero. Claro, 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 claro. No me había dado cuenta. Siete, y como en aquel momento que solo necesitaban una salvar sus vidas. Claro, 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 claro. O sea, la clave está en ir a hacer que los dos lentos vayan a la vez. Van primero los dos más rápidos. Dejamos al segundo más rápido allí para que vuelva luego por el primero. El primero vuelve, le da la pata a los dos más lentos, que así tardan. O sea, en vez de tardar dos días y luego cinco, tardas cinco solo y ya está. Y ahora quiero seguir hablando contigo. ¿En qué puedo...? Ya os lo he dicho, carajo. Tú dirás. ¿Has oído hablar de la... ¿Qué mejor sí? Vale. Empieza por entrar en la bodega de... Ay, tengo que entrar en la bodega, tío. Pero ¿cómo entro? Perro tuerto, perro muerto. Me encanta. Si usamos esta lengua con la... No conseguí. Pues la... Eso no tiene... No conseguí. Eso no tiene... No veo... Pues... No, es bien sabido que la verdadera Tierra no gira, sino que es el Sol quien la circunda. Pero con esta puedo hacer cuanto me plazca. España. Bueno, está bastante bien. O sea, yo creo que en esta época no había nada a este nivel. No está descubierta. Vale.
Vale. Dale. Tiene que haber algo por aquí que me he dejado, seguro. Porque no es normal. Encima no puedo usar espada. En eso consiste mi excel. Conociendo como... Sin duda. ¡Ah! ¡Vuesa merced apesta! ¡Soy perro emplumado! ¿Por aquí hay algo? Ni quiero ni puedo. Me niego. ¿Qué hay por ahí? Hay un gracioso grupo de tiburones jugueteando, Ufano. Pues vamos. Eso no tiene... Eso no tiene sentido. ¡Nada, estribor! Yo qué sé. Metería demasiado... ¿Para qué? Si puedo... No me gusta. No con... No veo... Soy un pi... Pero eso... No consigo... De verdad que estoy perdidísimo. ¿Qué se te ofrece? Asómate a la ventana, capitán. De la ventana, pero no sé qué. No, no os daré pipas porque... Tiene como una madera suelta. No, no cría. Bueno, quizás se trate de magia. El alféizar está... Pero se llenará. Pues le he dado esto. Las pipas que así se me antojan. Si ha funcionado con el clavo del... Venga, dale. No me extraña que se saliese el otro clavo. Ya, vale, parece que es una madera que está pocha, por lo tanto se puede clavar fácilmente. Vamos a taponar eso. No, por el... Pero eres tonto. Eres tonto. Otra vez, maldita sea esa espada. Eso es. Ahí, venga. Muy bien. ¡Holo! Los dejo... Los dejo seco de un golpe. Como dicen los ancianos. Y ahora ya sí, entras. Con el problema de la... Y a ver qué hay por mejor aquí. Mejor cierro, no sea que pase alguien. Así que este era el... Su tamaño es más adaptable a... Bien a gusto. Vamos, estaba clarísimo. Hecho a permanecer tras... ¡Hola! Coge. Mi reputación como pi... Coge todo lo que puedas. Rapiña. No puedo desaprovechar el gran Dosiqua. No puede ser. No puede ser. Ya me gustaría, pero solo un pir. Ya me gustaría, pero. Le va cambiando el nombre, plan de pensiones. Si le entregamos. ¿Al mono serviré de algo? Ahora que lo pienso, al noquear, pero no creo que la convención de tortuga... no sé... No me parece... Si acaso, luego. ¡Coño, tiene que hacer un...! No, creo... Vale, pero mejor esperaré a esto. No, creo... Es que no sé qué hacer con el mono. Bueno, es un mono. Borracho, ¿tendré algo que ver con...?
Si, no, si no tienen. Lo cierto es que no tiene. No, te da mal. ¿Esto qué tenía? ¡Qué asco! Y lo peor. Agua limpia. Va de retro. No tocaba eso ni que de tiña. ¿Limpiarlo? Será mejor que no lo haga, no sea. Aunque he oído rumores acerca de cierto. Puede que lo haga, pero antes. ¿Y qué mierdas le he hecho? No veo razón. No veo. Estoy más perdido. No. ¿Agua con oro? ¿Pues el grandosico a este? No veo razón. No. Pues. ¿Óxido? No veo. No sé. Tiene que ver con esto seguro. No me parece. No con. No. Uy. No creo que sea. No. Puede que lo haga, pero antes me gustaría introducir otro tipo de elemento en el agua. ¿Esto? No quiero que me. ¿Y esto? ¿Qué habrá aquí? Si te. No sé por qué, pero. Servillet, cubierta, ropa, un 2, un cerebro. Hombre, un pot, pero no tiene pil. Un procesador Pentium 7 a 24,5 GB. Bastoncillos, una nave par 10. Un pet. ¡Ah, no! Aunque quizás haya llegado el momento. ¡Oh! Un reloj tenedor. Dentro de que la historia de este juego es terriblemente mala, porque. Pero sí, el jabón, exacto. He oído extrañas historias. Comprobé. Vamos a limpiarlo. ¡Oh! Al agua le han salido unos sarpullidos. Debería. Agua, jabón, algo así. Sí. ¿Será verdad todo lo que yo? Es problema. Dale. Cállate, bobo. ¡Oh, yes! Ahí bien limpito. Increíble. La mugre ha desaparecido. Y aunque sea. Ahora está como. Ha visto some shit. Pierde su fuerza. Igual que si. La mirada de los. La mirada de los mil metros, tío. Entra en escalofrío. Tú. Admirable. Qué temazo. Qué temazo. Carajo. Pero. ¿Qué le habéis hecho? Si hasta reluces. Día Noble, como tan de tan hoste. ¡Felicidades, Meki! Y ahora. Decidme. ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué punto? Como capitán vuestro que soy, os debo una explicación. Ya os lo he dicho, carajo. Os la voy a pagar, porque os la debo. Ayúdame. La cara que se le va a quedar. ¡Oh, vale! ¡Claro! ¿Estoy tontísimo? ¿Esto es un robo? Contempla. Dame el. Carajo, enhorabuena. Venga. Perfecto, ya he superado. Y a fe mía que lo habéis en cuanto me traí. Toma, amigo. Ahí tenés. Pero hay que rellenarlo. A ver. De acuerdo. Ah, no, que sabe escribir este pavo. Real, soy el gran Brad. No, La B con la R. Bueno. ¿Qué tal lo lleva vuestra? La R con la U. Venga tú, por el amor de Jesucristo. Bueno, pues ya está. Creo que me salto un chiste sin querer. Buen bicho. Ahí, rubricado. Detenga. Toda una obra de. Decid. Dame grog.
¿En qué? Diantre. Toma. Ahora sí que... Que dejes de cantar. Por supuesto. ¡Hala! Y me las arra... Además, el médico me ha... ¡Diantre! ¡No! Ahora ya nos podemos ir y subir. Y hacer... Toma. Y que la tripulación al... No. Vale, pues las lanzamos desde aquí. Seguro que... No con... ¿No? Vaya... Mira que solo robar un idoleja. Vale, vamos a robar más cosas. Por cierto, ¿sigue el cadáver aquí? Sí, ahí está. No. No, que me cae mal. Sí, la pose... Venga, dale. Que ahora ya eres un mamonazo. A ver qué me llevo. Escogeré a ver qué me llevo. Coge. Amigo... Esto de aquí. Esto también. Ojalá pase y de repente salte a la habitación vacía y Brian rollo con la ropa totalmente llena de mierda. ¿Un gato? ¿Qué haces? Aquello. Jesús. ¿Y lo de más allá? Bueno, al final me ha dado pena dejar cosas por aquí. ¿Cómo me ha cabido todo en el bolso? Muy sencillo. El departamento de modelado de objetos 3D... Sois unos genios. ¿Qué te has dejado una cosa, amigo? No acierto a ver de qué... Aunque lo más probable es que se me... Cógelo, es un embudo. O como a mí me gusta llamarlo, un cono. Es para llenar la botella, ¿sabes? No, no os daré pipas, porque botella vacía, grog no cría. No, ya he... Bueno, quizás... No sé qué hacer. A ver, ayúdame. Yo, en tu lugar, reclavaría el chusco de madera... Ok. Vale. Me encantan los textos. Restaurar el trozo de madera a su antigua condición de alféizar. Espero, tío, que aguante. Y ahora. No pienses que vas a beberte todo. Hala. Sí, bueno. Vale. A ver, ya me he bebido dos botellas de vino. ¡Fallezco de hambre! Ni hablar. Será mejor que. Por... ¡Oh, si sí está aquí la botella! Podría cogerla subiéndome a la... Ahora, si estuviese... ¿Qué tendrán las pipas que así se me antojan? No me gusta un pelo dar... Sí, me subiré a... Ah, amigo, para ser el alféizar. Y para ser el embudo, obviamente. Oídme, perro viejo. Tenéis razón. Lo de la botella mágica era una estafa. ¿Ahora os dais cuenta? ¡Pardiez! Tendré que hacer algo. Mi alma por un trago. Ya aprenderéis, perrito faldero. Muy bien. ¡Abra cadabra! ¡Por la sota de Horus! ¡Es una magia! Jamás aprenderéis. ¡Mirad! ¡Por la reina de copas! ¡Qué os dije! ¡Venga, venga, 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 venga esas pipas! Vivir para ver, que dijera el santo Tomás. De todo se aprende, perro viejo. Vale, y ahora van a volver a comer pipas. Ahí están, han caído pipas. Muy bien. No. Pues vamos a hacer la clásica. A ver qué. Buena pesca. Ahí lo menos hay. ¿Sí? Y ahora ya. Esperemos. Vale, vamos a ver. Tomad, lorito, una pipa.
Venga, y ahora... Bajó a los infiernos. Subió a los cielos. Partiendo de... Dame... Venga. A Japón... Desde España a Japón, hasta Canadá. España, Japón, Canadá, eso es una combinación. Brier, Grecia. Fin. No estoy. Y luego hacia la izquierda. Empezamos desde España, Japón. Japón. Ahora a la izquierda. Esto lo hemos hecho igual en el primer juego, pero era una caja fuerte, tío. Voto a todo, que la he cagado y habré de empezar otra vez desde el comienzo. Aquí hay un Kraken. Vale. Guay. Espero que estéis oyendo los... ¿Qué hace? En España se quedará quieto. Vale. Muy bien. Y ahora hasta Grecia. Ahí. El globo menea el culo. ¡El Interceptor nos ataca! What the fuck? Empieza el ataque. Y ahí está el bicho. Yo, el gran Brassian Barskow, comandante de la marina inglesa y capitán del Interfector, he con... ¡Voto a Brios, que prende! ¡Tu espada, perro! Oh, oh, oh. ¿Qué? ¡Traición! ¿Qué habéis hecho con el lucero, perro inglés? Arrojádolo, donde tenebrosas aguas gargajean. ¿Lo habéis lanzado al océano? ¡Penaréis por ello! Y vos podéis daros por muerto. Porque yo, el gran Brassian Barskow, comandante de la marina, bla, 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 he conseguido quebrar vuestro... ¡Hola, pues Rip! ¡Qué bien animado! ¡Oh, oh, Dios! Esto no pasa, ¡Brassian! Esto no pasa. Pero no se va a morir. ¡Ah! Porque lo tiene encima. ¿Me llamabais? ¿Estáis bien? ¡Y va a seguir ahí el pavo! Mi lady, en la vida me he sentido más ligero. ¡Oh, Dios mío! ¡Brassian! ¡Brassian! ¡Brian! Pues pensaba que iba a seguir vivo, Brian, de verdad. Despierta. Todo se ha dicho. Buen día, mi ladies. ¡Estás vivo! Ya sabes dónde está. Tan extraño es eso. Considerando que te has desmayado dentro del galeón y que Camille ha tenido que cargar contigo... ¡Qué genio! Sabía que iba a participar. ¿Camille? Ajá. Cuando entraste al camagote, cayeron sobre ti varios muebles, que además taponaron la entrada. Por suerte, pude entrar por una ventana lateral y sacarte de allí. Muchas gracias. ¿Y por qué no se les ocurrió hacer eso en el anterior? No iba a ponerme a buscarla mientras tú te ahogabas. Apenas tuve tiempo de quitarte de encima un jarrón enorme y salir de allí a toda prisa. ¿Un jarrón? Sí, chino o algo así. Espera un momento. La Trantonita. Susi, voy a bajar al galeón. Pero... ¡Atención todo el mundo! ¿Qué es eso? ¡He dicho que... ¡Qué genio! Lo va a... Gracias a mi chisporroteante inteligencia... ¡What! ¡What! La... El cepillo... Bueno, una antena que no sé de dónde sale, no me doy cuenta. El casco y la manguera. Justo debajo de nosotros. ¡No! ¡No vale leer el pensamiento! Está escondida en un jarrón. Y solo un genio como yo... Una escupidera Ming. ¿Qué le hace? La telepatía que ha aprendido a mi chicuelo este. ¿Cómo te quiero, Joshua? ¿Cómo te quiero, Joshua? ¿Cómo te quiero? Por fin... Dime que se acaba el juego aquí ya. Todavía tendré que hacer algo. Capítulo especial. ¡Uuuh!
Orión. ¿Qué capítulo más raro, raro, raro? ¿Eso es una referencia a Monkey Island? No sé, no lo he jugado, pero con toda la ambientación y tal es Monkey Island, que es el básicamente la aventura gráfica más famosa, por si no lo sabíais. Bien, eso brilla, eso tiene pinta de trantonita. Haber dejado a la pobre chica francesa ir, que lo jugué, ha salvado el día, pero no, eres un puñetero ególatra. Más que Dean Grassi. Buah, lo que falta está hecho en dos patadas. Le damos la trantonita alfa, los trantorianos zurran a los malos y arreando que es gerundio. Si no tendré tiempo ni para preparar el material. ¿Qué material? El de la fiesta. Habrá que celebrarlo, ¿no? ¡Claro! Por supuesto. Yo construiré un pastel autocortante de 7 pisos y medio y así probamos el reloj tenedor. Pues los trantorianos tienen unos ganchitos de chuparse los dedos, ya veréis. ¡Ganchitos! ¡Me encantaba mojarlos en la naranjada! Brian, ¿estás bien? I'm tired. No. Pues ponte bueno para la fiesta, que... No habrá ninguna fiesta, todavía. Pero bueno... De repente está toda la flota de Korsmayer ahí. Todo lo que hemos pasado en Isla Mala, el templo del Tiki, Alaska y aquí mismo... No ha sido más que un pequeño aperitivo de lo que nos espera. Para empezar, ¿alguien tiene idea de cómo llegar hasta el lago? Los militares lo vigilan desde todos los ángulos e incluso han instalado cámaras de seguridad fuera y dentro de él. No podremos acercarnos a la nave trantoriana sin que nos descubran, y si lo hacen, un regimiento entero, armado hasta los dientes, aguarda nuestra llegada. Si Korsmayer tiene que acabar con todos y cada uno de nosotros, lo hará sin pestaña. No se detendrá hasta el momento en que consiga que Piñón abra el ameba, y entonces nada se interpondrá entre él y el NG-0. Pero no solo debemos temer a Korsmayer. No, el coronel está como una cabra, pero al menos tiene ciertos ideales. A quien más debemos temer es a Tarántula. No cree en nada y eso la hace absolutamente impredecible. Aquel que se la encuentre cara a cara no volverá para contarlo. Ojo. Además, cuenta con un pequeño ejército de mercenarios. Un grupo de matones a sueldo que no vacilará en descuartizarnos y darnos como postre a las arañas. Pero tienes un as en la manga. Tus amigos de la isla quizá puedan ayudarnos. Quizás, pero ni siquiera sabemos si siguen en Mala, si han escapado o si... Prefiero no pensarlo. Y si hablamos de ases en la manga, pensemos en el que guarda Korsmayer. Un trantoriano, un traidor al que denomina John Doe y del que apenas sabemos nada. Pero por su posición y conocimientos técnicos, pero bueno, puede que estemos hablando del ser más peligroso sobre la faz de la Tierra. Es demasiado. No podré con todo, pero tampoco puedo pediros que me ayudéis. ¿Que no? Cuenta conmigo, Brian. Y con mi menda, hermano. Contigo al fin del mundo, bebé. Sí, haremos papilla con los villanos y rescataremos a la chica. Gina. ¿Por qué subiríamos a esa maldita avioneta? Es imposible. Miradme. Miraos a vosotros mismos. Tú no, Joshua. ¿Existe la más mínima posibilidad de que nosotros derrotemos a un... ¿Que no, Lisa? ¿Que no? Te equivocas, querido amigo. Pero bueno. ¿Simon? ¿Pero cómo, ah? Tenemos un nuevo aliado. What the fuck? No me acordaba de nada de esto, tío. Continuará. What the fuck? Estaba pensando que, como eso ya es otra historia, ¡que empiece la fiesta, hermano! Yo no me voy a quejar.
Y bueno, con eso llegamos al final de este juego. La historia, pues, es rara. No entiendo muy bien por qué tomaron los giros que tomaron. Pero bueno, sin más, es divertido, eso sí que no se puede negar. Y el 3 no me acuerdo cómo era. He de suponer que continúa en esta historia, pero no me acuerdo, os lo prometo. Y dicho esto, os dejo con los créditos y yo me despido. Recordad, si os ha gustado, darle me gusta. Si queréis ver más, se viene Runaway 3 a Twist of Fate. Así que suscribiros y darle a la campanita para que os avise de todos los vídeos. Además, del resto de series del canal, de Survival, de nuevas series que están viniendo. Que va a venir una serie nueva mínimo antes de Runaway 3. Y eso. Nos vemos en el siguiente. Adiós.
última prueba para entrar en inteligencia. Recuperar la caja de puros del coronel Korsmayer. Es una misión muy enrevesada que solo un soldado de mi valor y lealtad puede cumplir. Nadie sabe con qué endemoniados peligros puedo toparme ni cómo lograré salir de ellos. Pero asumo mi misión con honor. ¡Banzai! ¡Yushi! ¡Onegai tashimasu! ¡Demonios! ¡Vaya, vaya! ¡Tenemos visita! ¡Esto se va a poner divertido! Kaeru no uta ga kikoete kuru yo. Wa, 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 wa. Gero, 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 gero. Wa, wa, wa. Kikoete kuru yo. Wa, 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 wa. Gero, 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 gero. Wa, wa, wa. ¡Enhorabuena, Brian! Chaval, yo no daba ni un chavo por ti, pero... ¡Chufla, me has sorprendido! Te mereces un buen descanso, porque lo que se te viene encima no es moco de pavo. ¡Vamos, que si hasta ahora has dado más vueltas que un tonto en una feria, prepárate para ser el pato! Pero no desesperes. Si existe alguien capaz de encontrarle un final feliz a esta aventura, ese eres tú. Da que pensar, ¿eh?